iPhone 14 versus iPhone 14 Pro. ¿En qué se diferencian? Sí, ya tenemos entre nosotros a la nueva familia de iPhone y te ayudamos a decidirte entre un modelo y otro. Dentro de la gama iPhone 14 está el propio iPhone 14 y el 14 Plus. Por otro lado, dentro de la familia iPhone 14 Pro está el 14 Pro y 14 Pro Max. Más allá del tamaño de pantalla, no hay diferencias entre el 14 y el 14 Plus. Lo mismo sucede con el 14 Pro y 14 Pro Max. La diferencia entre ellos es el tamaño de pantalla. Sabiendo esto, en este vídeo vamos a comparar el iPhone 14 versus el iPhone 14 Pro, pero también es válido para comparar el 14 Plus con el 14 Pro Max. Ahora sí que sí, entramos de lleno en la comparativa. Empezamos con el diseño y colores del iPhone 14 y 14 Pro. Hay bastantes diferencias, por ejemplo, los materiales de fabricación, los colores y el aspecto del Face ID en su pantalla. El iPhone 14 está fabricado en aluminio aeroespacial. El iPhone 14 Pro está fabricado en acero inoxidable de calidad quirúrgica. Es más resistente a las caídas y golpes. Llegamos a los colores. El iPhone 14 versus el 14 Pro tiene una paleta muy diferente. El iPhone 14 está disponible en azul, blanco estrella, medianoche, púrpura y rojo. Y el iPhone 14 Pro está disponible en negro espacial, plata, oro y el nuevo morado oscuro. Pasamos a ver este nuevo frontal del iPhone 14 Pro. Llama mucho la atención. Dynamic Island es la nueva forma de interactuar con la pantalla del iPhone 14 Pro. Se encuentra en exclusiva en este modelo y es un área que rodea a la cámara frontal. Se adapta a todo lo que haces y gracias a Dynamic Island sabrás la música que estás escuchando, las llamadas que recibes y muchas más acciones con tan solo echar un vistazo. Impresionante, y es que si algo es característico de los iPhone es la calidad de pantalla que tienen. Tanto el iPhone 14 como el 14 Pro tienen unas pantallas brillantes y coloridas, aunque sí, el iPhone 14 Pro tiene una pantalla superior al iPhone 14. La pantalla del iPhone 14 tiene un brillo máximo de 1200 nits, mientras que la del iPhone 14 Pro llega a tener un brillo máximo de 2000 nits. Además, la pantalla del iPhone 14 Pro cuenta con la tecnología ProMotion. ¿En qué consiste esta tecnología? Pues ProMotion hace que la pantalla vaya el doble de fluida. Los desplazamientos por el sistema, todas las animaciones e incluso jugar a videojuegos. El iPhone 14 Pro refresca su pantalla 120 veces por segundo, mientras que la del iPhone 14 solo se refresca 60 veces por segundo. Llega el momento de comparar lo que más nos gusta del iPhone, sus cámaras. El iPhone 14 tiene una cámara doble y el 14 Pro triple. Estas son todas las diferencias de cámara. El iPhone 14 tiene una cámara ultra gran angular por 0,5 y otra gran angular por 1. El iPhone 14 Pro tiene una cámara ultra gran angular por 0,5, gran angular por 1 y un teleobjetivo por 3. Además, la cámara gran angular del iPhone 14 Pro es de 48 megapíxeles, mientras que la del iPhone 14 es de 12 megapíxeles. El iPhone 14 Pro y 14 Pro Max son capaces de hacer fotografía macro. Este tipo de fotografía consiste en enfocar a elementos muy pequeños de unos 2 centímetros. O sea que si tu pasión es la fotografía, el iPhone 14 Pro te encantará por su sensor de 48 megapíxeles, una cámara más y ese modo macro. La duración de la batería sí es algo diferencial y único en cada modelo de iPhone. Influye sobre todo el tamaño del iPhone. Cuanto más grande es el iPhone, mayor duración de batería tiene. La batería del iPhone 14 te da hasta 20 horas reproduciendo vídeo de forma ininterrumpida. El iPhone 14 Plus 26 horas, el 14 Pro 23 y el 14 Pro Max 29 horas, la mayor de todas. ¿Y qué iPhone es mejor para ti? ¿iPhone 14 o iPhone 14 Pro? Una gran pregunta. Desde luego, el iPhone 14 como 14 Pro son los iPhone más avanzados hasta hoy. Y como has podido comprobar, las diferencias principales están en la cámara y la pantalla. Si usas el iPhone de una forma intensa, pasas muchas horas viendo contenido y sobre todo si te encanta la fotografía, tu modelo es el iPhone 14 Pro. ¿Tienes más dudas? ¿Quieres ver en detalle las diferencias entre el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro? Te dejamos en la descripción nuestro comparador para que veas lo que cambia punto a punto. ¿Y a ti qué modelo te gusta más? Te leemos en comentarios.